Este 21 de diciembre es un día de felicidad para todo el municipio de Granada y Abona porque estamos poniendo la primera piedra para darle valor y sobre todo para que no desaparezca una obra como el secadero de tabaco que fue construido en el año 1878 por José García Torres, que fue el promotor, y nos habla de nuestro pasado. En definitiva, este lugar fue un secadero de tabaco que quería pues impulsar la economía local después de la desaparición de la cochinilla, que era quien en aquellos momentos pues daba la economía, cómo llegaba a sus hogares, y después se trasladó al tabaco. Después del secadero de tabaco lo tuvimos como corral de comedias, como cine, y el último uso que tuvo este espacio fue de carpintería. Felicitar al pueblo de Granada y Abona, también a todo el sur de Tenerife, por rescatar. Estamos iniciando ese comienzo de rescate de una de las joyas arquitectónicas que teníamos. Sí, buenos días a todos. Hoy es un día importante para el municipio de Granadilla por la colocación de la primera piedra de este edificio emblemático para el casco de Granadilla, el secadero, antiguo secadero de tabaco. Una obra de rehabilitación que hemos trabajado desde la Consejería de Patrimonio desde que entramos al gobierno municipal en el 2016, a finales del 2016, siempre en colaboración con el área de patrimonio del Cabildo, que también ha hecho su aportación a esta recuperación en un 80% del presupuesto. Y ha sido una obra que desde la Consejería creíamos prioritaria desde que empezamos a trabajar su recuperación, por lo que este edificio conlleva para el casco, sobre todo por su valor patrimonial y el uso que se le puede dar a nivel cultural y sobre todo para muchos colectivos de este municipio. Su utilización será importante para darle salida a muchos actos que se están haciendo en el municipio y que a veces no tenemos espacios para realizarlo. De todo lo que es el barranco trasero, e incluso se ve hasta el monte de Guajara o incluso la propia costa. Después de que este edificio pues, hubiera sido primero, como decía, secadero tabaco, luego lo tuvimos de corral de comedias, de cine, lo último que fue la carpintería, y que ahora, después de la adquisición que hizo el ayuntamiento, después del proyecto que tenemos, y agradeciendo al Cabildo Insular de Tenerife, que ha puesto el 80% para la rehabilitación de este edificio y el 20% por parte del Ayuntamiento, pues que lo puede disfrutar todo el pueblo de Granada y Abona. También pedirle a los vecinos pues disculpas, porque pues evidentemente son obras y van a pues, habrá ruidos, habrá molestias. También es verdad que ya el edificio está construido, que por lo menos en ese caso lo que va a ser más molestia va a ser la parte de la construcción de la plaza y la otra trasera, pero evidentemente pues todos los que tenemos obras alrededor pues genera dificultades. Como decíamos, que la empresa aquí es la responsable en este caso, pues cumplir en esos 12 meses para que lo podamos tener, y pues sacando los cálculos lo tendremos disponible para finales de 2019, principios de 2020, y es una buena noticia para Granadilla Agua.